que yo te amo. ¿A quién le importa? Ay, cómo duele no ser amada. Y más duele no ser correspondida. ¿Qué dices? Roy y Picón con Ramón, Dorita, Fabián, Paraguay y Cabana, Ángel. Salud, salud. Rosita y Seguirre, vamos Javiercito. Pero siempre bailando, así, así. Cuentosita, suavecito. Oye, mira que esto se pone bueno, ¡qué chévere, mami! Sin saber nada de ti.
cuando se pierde un amor. Pero nunca es tarde para volver a enamorarse de un amor sincero. ¡Tú lo has dicho, cantautor del amor! Hay que equivocarse para aprender. Esta canción con mucho cariño para todos los corazones sufridos. Tonazo musical, bienvenido a nuestro programa. Pues hemos empezado con este gran tema. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día un invitado especial. Ya usted lo está viendo acá, 25 añitos, jovencito él. No 25 añitos de vida, 25 añitos de vida artística, de trayectoria musical. He empezado muy jovencito, cuando tenía 8, 9 años nomás, ¿no? Para sumar y sacar la cuenta. Nuestro Javiercito Zamudio está en el programa. Nos tiene muchas novedades que contar, pero primero viene su saludito. Bienvenido a Tonazo Musical, Javier. Muchas gracias, Tania. Bueno, muchas gracias también a todos tus seguidores. Sinceramente, para mí es un honor, un gusto tremendo de estar aquí nuevamente contigo. Y qué mejor, pues, para poder platicar y hablar de esta novedad como es 25 años de mi carrera artística. 25 años difundiendo folclore, 25 años componiendo temas, 25 años pues marcando ya un hito dentro del folclore, porque de verdad él tiene muchas etapas, ¿ah? Hoy día nos va a contar todas las etapas, pero son 25 años que lo va a celebrar. Ya está la fecha, ya está el local, este sábado 14 en los portales del Guayabamba, pues la casita de todos los folcloristas va a recibir a nuestro Javier Zamudio para homenajearlo y rendirle el homenaje en vida, porque siempre decimos en el programa y no nos cansaremos de decirlo, los homenajes se dan en vida, al artista se le aplaude en vida, se le apapache en vida, se le celebra en vida, se le lleva los regalitos en vida. Entonces todos tenemos una gran cita este sábado 14 en los portales del Guayabamba con grandes invitados, ¿verdad? Has logrado pues juntar a grandes artistas para esta fecha especial. Sí, de verdad que para mí es más que un sueño hecho en realidad, cumplir 25 años, algo que jamás pensábamos. Los años pasan, el tiempo de verdad que pasa volando como muchas veces creo que decimos. Pero ahí estamos, escribiendo, componiendo, cantando, tocando, viajando a diferentes lugares. De verdad que para nosotros es una satisfacción de estar en el corazón de mucha gente. Y por lo tanto, pues estamos ya a puertas de cumplir nuestros 25 años con los grandes artistas, con nuestro compañero del arte, como es nuestra patrona Sonia Morales, como es también nuestra Flor Javier, la sensación del momento y del requinto, se podría decir, como es Flor Javier, y de igual manera también el rey de la jarana, como es Sosimo Sacramento, y por supuesto Juventud Yacus, que nos acompaña también
en esta oportunidad. Y bueno, también Giovanna Paredes, los innovadores del escenario y muchos artistas que de verdad se suman a este evento tan importante, tan especial para mí, diría yo, puesto que no se cumple todos los años los 25. Así es. Artistas que usted ha escuchado con trayectoria, con nombre ganado, y artistas nuevos también que se están abriendo paso pues dentro de nuestro folclore, porque así es, Javiercito, ¿no? Sus temas, sus composiciones han sido grabados por los mejores artistas del folclore, pero también como por los nuevos valores pues que han tenido a bien grabar su tema, y con eso también se han ido abriendo caminos. Estoy hablando pues de nuestra Noemi Guamán, estoy hablando pues de las bandas, las orquestas, todos, de verdad siempre se cogen su temita, están a la espera de qué tema lanza Javier para poder grabarlo. Y son 25 años, y como él dijo, pues no pensaba en llegar de repente estos 25 años, porque déjeme contarle al público, pues él de pronto con sus padres se proyectaban a otra cosa, ¿no? Él estaba estudiando en la universidad, sí, pero le ganó el amor por nuestra música, dejó la universidad, dejó los números y se puso a componer. Sí, de verdad que nosotros habíamos pensado en retirarnos un añito, pero nunca más retornamos a la universidad. Pero nos sentimos muy contentos, y a la vez también no nos arrepentimos, porque hago lo que más me gusta hacer, que es la música. Creo que nos hemos dedicado 100%, dedicamos el tiempo entero a nuestra música, aportando siempre, aunque sea un granito de arena, en bien a nuestro folclore. ¿Qué carrera estabas estudiando? Cuéntale al público. Contabilidad. Que ver con la música, ¿no? Pero me faltaban tres ciclos, pero bueno, como alguien me dijo por ahí, era tan poquito, son año y medio prácticamente para terminar, pero gracias a Dios tuve bastante trabajo, ya el tiempo no me permitía para compartir mis estudios con la música, el trabajo, prácticamente lo cogí como un trabajo y al principio, pero en ningún momento nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una carrera también. Y hoy por hoy nos sentimos muy satisfechos, nos sentimos muy contentos, saber que hemos caminado, saber que hemos hecho muchos éxitos, sin pensar, como bien digo siempre, sin pensar de repente que este tema tiene que ser un golazo o tal canción lo estoy haciendo para que sea un éxito, no. Siempre hemos escrito plasmando nuestras vivencias, las vivencias de muchas amistades, pero que ellos lo han hecho éxito a través de algunas voces, tanto en orquestas, bandas, solistas, y de verdad hoy por hoy agradezco a todos ellos por la preferencia y por ese valor que nos dan en vida, como creo que has dicho hace un momento. Sí, dos décadas y media pues recorriendo el Perú, llevándonos la música por todos los rincones, dos décadas y media pues que se van a celebrar a lo grande este sábado 14 en los Portales de Guayabamba. Vienen más novedades con Javier, usted no se despegue del programa, pero vamos con un temita musical. ¿Qué temita presentamos? Yo creo que vamos a presentar esta primicia que hemos lanzado hace poco, Fracaso de una Madre, con mucho cariño para todos ustedes. Fracaso de una Madre, aquí en Tonazo Musical, continuamos con el programa. ¡Es la voz! Que sin tu amor se puede vivir. Una vez más estoy muy convencido que sin tu amor se puede vivir. No vale la pena seguir llorando, la vida no se acaba cuando te vas. Acaba si tú no estás. Por eso vete, vete con tu amante. Eres mala madre, dejas a tus hijos. Por eso vete, vete con tu amante. Eres mala madre, dejas a tus hijos. A tus hijos.
Duele más saber que tú nunca valoraste el amor de tus hijos. Por mí, no te preocupes, que yo sin ti puedo vivir. ¡Hermosos mensajes de la vida real! ¡Hecho canciones! Que sin tu amor se puede vivir. Una vez más estoy muy convencido que sin tu amor se puede vivir. No vale la pena seguir llorando. La vida no se acaba cuando te vas. No se acaba si tú no estás. Por eso vete, vete con tu amante. Eres mala madre, dejas a tus hijos. Por eso vete, vete con tu amante. Eres mala madre, dejas a tus hijos. Dejas a tus hijos. ¡Eso duele más! No porque te vas con otro el mundo se acabará. No porque ya no me quieres piensas que voy a llorar. La vida tiene sorpresas, un día ya pagarás. Hasta el amor de tus hijos ya no lo hallarás. No porque te vas con otro el mundo se acabará. No porque ya no me quieres piensas que voy a llorar. La vida tiene sorpresas, un día ya pagarás. Hasta el amor de tus hijos ya no lo hallarás. Quien sabe lo que siembra, sabe lo que cosechará. Escucha bien, ingrata, en esta vida todo, todo se paga. Así, esa movidita, 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 con el cantautor del amor, Javier Zamudio. Y nos vamos por todo el Perú, la costa, la sierra y la selva, con cariño. Gracias Cajamarca, La Libertad, Huamachuco, Trujillo, Chimbote, ¡allá vamos! Leos Producciones Internacional. Seguimos acá pues disfrutando de la buena música de nuestro Javiercito Zamudio. Ya faltando pocos días para la gran celebración, como ya le dijimos, sábado 14, todos los caminos nos conducen a los portales del Guayabamba. El público que pronto se pregunta dónde quedan los portales del Guayabamba, público de Cono Este que nos está viendo, el Cono Sur también que nos ve a través de los canales donde llegamos gracias a City TV, está en la misma Panamericana Norte. Usted va a toda la Panamericana Norte, el frente de Megaplaza, ahí está los portales del Guayabamba, muy conocido por muchos pues amantes de nuestra música folclórica. Ese día es una noche especial, estamos celebrando 25 años. Y me dice que pues vas a estar cuántas horas, porque 25 años hay, imagino que más de 100 temas, ¿no? En el repertorio. ¿Cuántas horas vas a estar en el escenario? Vamos a estar 3 horitas nada más, porque también tenemos que darle espacio a nuestros compañeros artistas que están programados. Pero en las 3 horas esperamos cantar los
los mejores éxitos, los temas reclamados. Así es que, bueno, en esta oportunidad creo que vamos a poder complacer los temas antiguos que también mucha gente nos pide. Así es que, bueno, haremos todo lo posible y por supuesto también daremos todo de nuestra parte para que salga todo bonito. Tu público seguidor, desde que se ha enterado ya pues de esa programación, de la fecha del aniversario, ha estado en las redes sociales escribiendo y pidiendo y haciendo sus pedidos de los temas musicales. Sí, de verdad que como comentábamos hace un momento, hay temas que ya no están en nuestro repertorio, pero nos piden y así es que tenemos que volver a desempolvar y ponernos al día porque hay que complacer a nuestro público. Y de verdad no pensaba que los temas antiguos pues iban a pasar como, iban a ser historia, ¿no? Y mucha gente lo recuerda. Yo dije, ¿quién lo va a recordar? Pero sí, o sea, hoy por hoy me doy cuenta que mucha gente nos sigue desde muchos años atrás. Y hoy por hoy también lo recuerdan, a pesar de los años. Ahora muchos son madres, padres, hasta incluso ya suegros. Y me comentan de que con esos temas se enamoraron, se casaron, también se divorciaron, sufrieron y tantas cosas. Así es que, y bueno, para nosotros es un honor de que todo esto pase, pues, gracias a, en nuestro ambiente musical, como también a través de nuestras canciones, que mucha gente se identifique con cada uno de nuestros temas. Javiercito, yo imagino, y de repente también me dirán qué absurda la pregunta, ¿no? Pero debe sentirse pues uno lleno de felicidad saber que has escrito, has compuesto, has interpretado un tema que ha marcado un momento en la historia de la vida de alguien. Sí, yo creo que sí, de verdad que más que contento, satisfecho, saber que definitivamente mucha gente se identifica con algún tema, llámese de repente con el tema, por ejemplo, Llanto de Papá. ¿Quién no se va a identificar? Porque imagínate, en algún momento de nuestra... Cosa que te identifiques, a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? El Llanto de Papá, me gusta tus otros temas, pero hay público y he visto en tus redes sociales que para ellos es un tema ícono en un momento de su vida, que ha llegado a marcar. Bueno, el tema Locura de Amor, por ejemplo. Ese tema, yo pensé que iba a ser el tema Corazón Borracho y que me abría las puertas, pero Locura de Amor ya no me abrió la puerta, sino el portón. Así es que contento, este tema ha cruzado las fronteras, gracias a Dios, todavía aún lo siguen cantando, aún lo siguen grabando y bueno, pues seguimos para adelante nosotros, haciendo más temas, esperando pues con la bendición de Dios, siempre que nos ilumine pues para seguir haciendo más éxitos. Así es, y no es solo pues de pronto llegar a la cumbre, que tu tema esté sonando un mes, todo un año, sino mantenerte, y es lo que ha pasado y es lo que volvemos a decir, ¿no? Porque hay público que pues que pide tus temas de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 18, ¿por qué? Porque ha quedado ya como parte del repertorio de nuestra música nacional. Sí, efectivamente. Yo creo que volver a recordar y volver a vivir, como alguien dijo. Así es que eso, el sábado 14 vamos a eso es lo que estamos haciendo también, ya estamos recordando ya los temas y el día sábado 14 estaremos pues interpretando estas canciones de ayer y hoy, y bueno pues los éxitos ya y las primicias también que estamos lanzando, esperando pues que sea siempre el agrado de nuestro público. Son 25 años y como bien dijiste, no tiene por qué pasar desapercibido. Si hay algo que te ha caracterizado también estos 25 años y que gustó mucho al público, fueron tus dúos. Conversábamos acá detrás de cámaras, ¿no? Hablando un poco de esta época que fue pues una época muy recordada por los amantes de la música folclórica. Vamos a ver de pronto, ¿va a haber un dúo de pronto con nuestra Sonia? ¿Va a haber un dúo con Flor Javier de pronto? ¿O quieres sí. guardármelo sorpresa? Sí, ojalá. Estamos estamos en conversaciones. Yo creo que todo puede pasar el día 14. Bueno, yo creo que nuestra patrona también es una de las artistas muy humildes, muy sencillas, que comparte con nosotros, con su público. Y si se trata pues de complacer, yo creo que todo puede pasar, Tania, y igual con Flor Javier. Así es que vamos a tratar de hacer alguna novedad para que nuestro público también se vaya contento. Así es, no deje que se lo cuenten, no lo vea por transmisión, como siempre decimos, usted vaya, viva y disfrute, porque hay una gran promoción, ¿ah? Hasta las 9 de la noche la entrada es completamente gratis, así como usted lo escucha. Si usted quiere ahorrarse para las chelitas, quiere ahorrarse ahí para estar celebrando, vaya antes de las 9 de la noche que va a poder entrar gratis y disfrutar de tremendo espectáculo. Los artistas van a estar desde las 7 de la noche ya en el escenario, usted va temprano, empieza a divertirse y no se pierde ningún detalle de ese gran evento. Nosotros continuamos porque hay más novedades con Javiercito Zamudio, pero vamos con un temita de nuestra patrona, ¿qué te parece? Claro, por supuesto, un tema de Sonia Morales, ¿qué tema podría ser? Con tu composición, de todas maneras. Entonces vamos con ese tema, Locura de Amor. Locura de Amor aquí en Tonazo Musical.
días que hicieron grande a la reina de corazones, Sonia Morales, la patrona del folclore, con el arpa de Quilde Rodríguez. Voy a cometer una locura, una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Voy a cometer una locura, una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Tendrás que venir conmigo si en verdad sientes amor. Ya nada en esta vida podrá alejarme de ti, porque estoy muy convencida que te amo con gran pasión. Ven amor, apúrate, vámonos. Gracias Dios mío por darme la dicha de seguir en el corazón del público peruano. Digan lo que digan, seguimos adelante. ¡Eso! Cometer una locura, una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Si es que no quieren tus padres, voy a robarte mi amor. Tendrás que venir conmigo si en verdad sientes amor. Convencida que te amo con gran pasión. Ven amor, apúrate, vámonos. Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá separarlos. Así han de ser nuestro destino, unidos a nuestras almas para siempre. Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá separarlos. Así han de ser nuestro destino, unidos a nuestras almas para siempre. ¡Ay, ay, ay! ¡Así se goza! ¡Esa zapateadita! ¡Ja, ja! ¡Tal, tur, tal, turo! Y para mis adorados hijos, Maricielo, Adilson, Chiara, Claudia Camila, eso, pop, pop, dale. Salud, Gilbert Basaldúa, por Juan Cabelica. Las bodas de plata más esperado de la nueva década ha llegado. 25 aniversario artístico del cantautor del amor. Voy a cometer una locura. Javier Zamudio. Abrázame.
Javier Zamudio. Una vez más, estoy muy convencido. Su estilo marcó la diferencia en el folclore con requinto. Y el Perú le rinde tributo por ser el creador de grandes éxitos en sus 25 años. Porque yo lloré. Sábado 14 de marzo en los portales del Guayabamba. Junto a él estarán los artistas más consagrados a nivel nacional e internacional. La patrona del folclore. Tú eres el amor de mi vida. Sonia Morales. La flor más hermosa del Huascarán. Por fin hemos terminado. Flor Javier. El rey de la jarana. Sósimo Sacramento. Estoy en Orquesta Juventud Yacus. Giovanna Paredes. Llorar de amor ya no quiero. Innovadores del escenario. Habrá miles de regalos y sorpresas. Sábado 14 de marzo en el Guayabamba. Ven temprano que Javier Zamudio, por sus 25 años, te regala la entrada gratis hasta las 9 de la noche. Licenciado por Abdaic. Auspician Restaurante Pollería El Chilianito y Cevichería Rinconcito Norteño. Por primera vez en la historia del folclore, Dante Producciones presenta El Cuadrilátero del Arpa en los portales del Guayabamba. El Knockout de los 5 pesos pesados. Cantantes y ejecutantes del arpa andina peruana. Pronto sabrás quiénes son. ¿Quiénes estarán en el cuadrilátero? Será un choque estremecedor que hará remecer las modernas estructuras del local Los Portales del Guayabamba. ¡Alístate con anticipación! Separa esta fecha en tu calendario. Sábado 18 de abril. Con el respaldo de Dante Producciones. Secarán Cantina. Diles y diles, dirán salud. Llega el cumpleaños más cantinero del verano. Señor cantinero, ¡feliz cumpleaños! Amapolita, Amapolita de Araguay, la reina cantinera del Perú. Si estoy tomando es por su amor. Este sábado 28, 28 de marzo, en el Centro Social Corbanqui, Corbanqui de Coma. Con ella, los más grandes. Que los cantineros traigan más cerveza. Delcy León, Luis, Lord Cautinita. Dudo, lo dudo, lo dudo. Los arrolladores y cantineros. Ídolos de Guajal. Grita, déjate ver. El grupo, la nueva imagen. Desde las 8 de la noche. Un regalo, sorpresa, gigante escenario, potente sonido a live, luces, efectos, pantallas LED y seguridad garantizada. Este sábado 28, 28 de marzo. ¡Viva, viva! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amapolita de Araguay! En el Centro Social Corpanqui. Corpanqui. Avenida Universitaria, cuadra 9921, Alborada, Comas. Auspician As Music y Cerveza Cristal.